encontramos en el Mercado Metropolitano. No sé si lo ubican, está para la salida. Antes de llegar al Parque Metropolitano, hoy nos invitaron al gimnasio Avanti Fitness. Realmente van a ver las instalaciones, me encantan. Tienen unas super promociones. Están de lujo, la verdad. Ahorita vamos a ver los aparatos. Hoy vamos a trabajar una rutina de cuádriceps. Vamos a meterle un poquito a la pierna. Vamos a hacer que crezca, vamos a rayarla. Así que, pues bueno, acompáñenme. Acuérdense que es el uso del cubrebocas en todo momento. Hay que sanitizar los aparatos. Y pues ya les voy a contar un poquito más acerca del gimnasio. Hay que aprovechar, tiene promociones ahorita. Si pagas 2 meses, no pagas la inscripción. O 2 personas, si vienen, no están pagando la inscripción. ¿Sale? Entonces, ahorita les cuento un poquito más. Acompáñenme, vamos a empezar nuestra rutina de hoy. Vamos a comenzar con nuestra rutina de extensión en pierna. Vamos a ponerle con un peso, vamos a calentar, vamos a hacerlo para poder lubricar nuestras rodillas y no estarnos lesionando. Hacemos una repetición de 10 para tener más caliente pues nuestras piernas y no podernos lesionar y así poder hacer una super serie que es la que vamos a estar haciendo ahorita, ¿ok? Entonces vamos a manejar, a concentrarlo bien, que nuestras rodillas no se lastimen y vamos a hacer en esta super serie, vamos a combinar diferentes ejercicios, ¿ok? Entonces vamos a ponerle un poquito más de peso, vamos a colocar bien nuestras piernas, vamos a bajarle y empezamos a hacer 10 repeticiones concentrado, eso cuenta como una, sostenemos de 1 a 2 segundos para poder hacer más fuerza y más ¿cómo se le llama esto? Sí, más fuerza y empezar de ahí a generar más tonificación. Después hacemos las otras 5 más rapiditas, ¿ok? Después de ahí le vamos a bajar peso y volvemos a hacer la misma, pero ahora va a ser con una pierna. Hay que poner un peso considerable, pero que se puedan hacer nuestras repeticiones. Vamos a hacer 10 repeticiones con una pierna y 10 repeticiones con la otra pierna. Así vamos a hacer y vamos a manejar 4 series de nuestros circuitos, que vienen siendo 10 con las 2 piernas, con un peso un poquito más alto, y 5 y 5 con las 2 piernas. Nuestro siguiente ejercicio, vamos a hacer desplante corto. Nuestra pierna siempre va un poquito flexionada, no tiene que pasar nuestra rodilla de nuestra punta del pie. Vamos a colocarnos bien, no hay que abrirlo tanto, hay que cerrarlo para que se haga cuádriceps, porque si lo abrimos más trabajamos femoral. La punta la vamos a poner bien colocada, toda la fuerza se va a hacer en nuestra pierna que está totalmente de apoyo. La de atrás solamente es un equilibrio, ¿ok? Vamos a bajar y vamos a mantener una constante variable. Aquí les recomiendo 4 series de 12 a 15 repeticiones con un peso que lo puedan ustedes soportar. Toda la fuerza se genera en el cuádriceps. Hay que cuidarla bien y que nuestra rodilla no se vaya a pasar de nuestra punta del pie, ¿ok? Vamos a hacer con la otra pierna igual, la colocamos, la vamos a hacer un poco más cerrada y bajamos para hacer la tensión en nuestro cuádriceps. Recuerden que la abertura de nuestras piernas tiene que ser a la altura de nuestros hombros, ni más cerrado ni más abierto, ahí donde se coloca. Y ahora vamos a hacer una variable, que vamos a hacer la sentadilla, ¿ok? La sentadilla tiene que ser profunda para trabajar y hacer más tensión en nuestro cuádriceps. Recuerden, después del desplante vamos a hacer nuestra sentadilla y hacemos 4 series de 15 repeticiones. Nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer la prensa. Vamos a colocar bien nuestras piernas, lo que viene siendo junta, tiene que tener una abertura, tiene que ser totalmente cerrado, pero no todo cerrado, sino que tiene que tener una abertura al tamaño de nuestro puño. Vamos a poner un peso considerable. Hacemos 15 repeticiones, tiene que ser constante, ¿sale? Subir y bajar, no lo descanso, no lo dejo arriba, no lo dejo abajo. Nuestras rodillas siempre quedan un poco semidobladas para no generar mucha tensión en nuestra articulación. Después vamos a quitar el peso y dejamos un disquito que sea considerable, pero vamos a bajar una pierna. Toda la fuerza se genera en nuestro cuádriceps y lo vamos a bajar, tensionamos nuestra pierna. Y así vamos a hacer 10 repeticiones con una pierna, cambio y me voy 10 repeticiones con la otra pierna. Entonces hacemos
de 10 o 15 repeticiones con las dos piernas y 10 repeticiones con la pierna derecha, 10 repeticiones con la pierna izquierda. Nuestro próximo ejercicio vamos a hacer sentadilla profunda. Nosotros tenemos este aparato. Hay diferentes aparatos que nosotros manejamos o que hay diferentes en los gimnasios, pero nuestra sentadilla tiene que ser de la misma manera. No doblar, no meter la rodilla, no abrirlas, tratar de mantener la misma, nuestra pierna de aberturas totalmente coordinada con nuestra altura de los hombros, Aquí se les recomienda que hagamos 4 series de 15 repeticiones a 20 repeticiones con poco peso. Nuestro próximo ejercicio, vamos a meter un poco de pantorrilla. Aquí vamos a calentar, nos va a quemar, hay que tenerlo bien. Nuestras puntas van a ir totalmente rectas, solamente se mueven los tobillos hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Este va a estar un poquito pesado. Vamos a hacer la fuerza y concentrar que todo se maneje totalmente en las pantorrillas, ¿ok? Tratar de aventarlo, así primero es de frente, después vamos a meter nuestras puntas y volvemos a aventar. Vamos a hacer 4 series de 20 repeticiones en cada uno de nuestros ejercicios. Ahorita en esta metemos 20, las puntas van hacia adentro, se va a generar más tensión. Es pesado este ejercicio, pero vamos a hacer el otro, ¿sale? Igual hacemos 20, ahora vamos a colocar las puntas hacia afuera y colocamos otras 20 repeticiones. Ok, eso cuenta como una repetición, así van a ser las 3 y cuentan como una repetición. Les recomiendo 4 series de 20 repeticiones. Pues bueno, chavos, esta fue nuestra rutina del día de hoy. Ya vieron, es un poquito de saturación muscular, es para crecer nuestras piernas, así que hay que ponerla en práctica. Recuerden, estamos en las instalaciones del Mercado Metropolitano, nos invitaron al gimnasio Avanti Fitness. Tienen promociones, los estudiantes presentando sus credenciales, 500 pesos. Y las personas están pagando 700 pesos y 200 pesos de inscripción. Ojo, si pagas 2 meses no pagas inscripción, o si vienes acompañado de alguien no pagan inscripción. Es un buen momento para iniciar a cuidarnos, es un buen momento para hacer ejercicio. Ya pasaron las fechas navideñas, hay que empezarnos a cuidar. Vienen las vacaciones, no podemos salir, pero sí podemos mantenernos en forma. Recuerden, síguenos en redes sociales de Zona Franca o en mis redes sociales Orte-Gym para más ejercicios. ¿Tienen alguna duda o quieren algún ejercicio en específico? Escríbanos y vamos a hacer esa rutina. Muchas gracias, nos vemos la próxima vez.